campo, los que entren allí van a entrar en la grada y los que entren allí van a, el punto va a valer cuando pasemos esta línea, ¿vale? La línea verde. Si recepcionamos aquí, el punto, ¿vale? Falta el equipo de Santos, que sabéis para el fondo, la vais a venir viendo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Equipo gris contra equipo. No, pues se ha partido hoy, hermano. Hoy he ganado todo. Vale, sentaros. Ángel, coge la medalla y coge la medalla. Más que hemos sacado una positiva. Y yo, el equipo. Vale. Un triple empate, ¿vale? Bueno, pues mira, el primer equipo, el primer clasificado, ha sido el equipo blanco. Así que más aquí. Aquí, mirando para acá que os vea. A la cámara, Ángela. ¡Equipo! Vale, ahora que baje el equipo gris, el amarillo y el rojo. Que bajen los tres. Y ahora, a pares o nombres. O piedra, papel o tijera. No, tu papita, solo uno. Vale, del amarillo al amarillo. No, a piedra, papel. Sí, pues no, es que eso no quiero preguntar. Vale, el amarillo. Está comiendo un va contra esto. Una, dos y tres. Una, dos. Al amarillo, vale. Y el rojo. No lo fa. Vamos, confiamos aquí. Una, dos y tres. ¡Ole! Vale, que baje el equipo gris ahora, que son los terceros clasificados. El equipo gris. El equipo gris, Facu. ¿Otra vez? Siguiente equipo, el equipo amarillo. Ahora que baje el equipo negro. Me decías que había ganado. Tío, que han cortado más tomate. Sí, venga. Te quieres callar. Si tú has perdido. No ha ganado ni uno. Primero. No ha ganado ni un partido, payaso.
¡Tú sigue, tonto! ¡No te calientes la casa! Sí, venga, tranquilo. Huele a mugre, huele a derrota. Vale, por último... Esto parece WWE, ¿no? Vale, y ahora había un diploma al fair play, pero te lo digo en serio, es que había hecho más trampa que si yo hubiese jugado, ha sido tremendo. Así que... Nosotros. Bueno, ya, es vosotros. No, se lo lleva el equipo de Ángela. Ya está, ¿no, Juanvi? Sí, ya vale, vamos a ver, con respecto al juego, no había muchas cosas así que comentar en el juego porque básicamente eran situaciones reducidas de juego, de pequeño juego y competición entre vosotros. Quizá debíais haber metido alguna cosa que fuese más diferente para que no fuese solo fútbol o tal, es que como lo había intentado con el... Derribar el castillo y lo de la línea esa, pero es que la línea esa, como ha faltado gente... Y ya, tal, ya. Pues entonces, si juegan 5 contra 4, pues lo he dicho, meteros, porque si no va a estar muy desigualado. Ya, pues eso ahí la falta un poco, porque luego parecían juegos, sistemas reducidos de juego ahí, normal, de fútbol, de esto. Y luego lo que sí es verdad es que en cuanto cogéis una bola gorda, da igual. Eso da igual, os pueden decir lo que sea, vosotros os volvéis locos. Pero que no pasa nada, pero que la cuestión es que tenéis que controlarlo. De hecho, cuando estaban jugando al principio con lo del fútbol, que eliminabas con la bola, ¿no? Yeah. Los parabas. ¿Quién ha sido el que ha sido nada más que empezar? Y ¡bum! Yo ya veo aquí la bola por aquí. Sí, ha sido. Ha sido, pero nada más empezar, ¿no? Pero vaya, que no pasa nada. Si la cuestión es que controléis el S, que ya está más o menos aceptable, había muchos juegos. De no haber hecho tantos juegos, a mí me hubiese gustado que os atravesarais más. Aunque han corrido dentro de eso, que estuviesen cruzarlos. Es que lo único que queríamos cambiar, el juego no ha salido todo bien, eso está claro, vamos, claro que el agua. Pero lo único que queríamos cambiar era las pelotas. Ya, ha sido lo que ha ido cambiando en el juego. Sí, la diferencia. Y lo de derribar el castillo porque nos faltan las canastas, si no también hubiese salido bien el del este, pero yo bueno, qué veces. Pues ya está, está aceptable y hasta el próximo día que tenemos a... ¿Quién está el próximo día? ¿Quién tenemos el próximo día?